La madrina de Madison y la novia de José revelan mucha información de la fuera. Pues bueno, en esta situación, como estamos viendo aquí en pantalla, pues sí, la madrina de Madison y obviamente la novia de José empezaron a revelar mucha información. Pero ustedes se preguntarán de cuál, de qué o cómo. Pues es sencillamente y muy claramente que se refieren a la información de la gran final de la Casa de los Famosos. Pero ustedes se preguntarán de cuál, porque dice la madrina, ¿tú crees que llegue el novio de Madison a terminar su relación con ella para que ande con Pepe o crees que no? No, bueno, no dijo así, pero sí dijo que obviamente que no iba a pasar o que iba a pasar otra situación y que no iba a llegar. Y a esto dice Stephanie, bueno, yo creo sí. Y luego le pregunta, ¿y la mamá sí va a estar para la final cuando esté José en el quinto lugar o no? Bueno, no dijo así tampoco, pero sí dijo Stephanie que no, que la mamá no iba a estar para la gran final de la Casa de los Famosos. O sea, yo sé que ellos están platicando entre ellos, pero de todas formas es información que no se puede platicar por obvias razones, por obvias situaciones. Y aunque sea muy familiar y todo, eso está en contra de las reglas de la Casa de los Famosos. Por esta razón, la madrina de Madison se levantó muy pronto después de haber dormido poco y después los habitantes invitados, ya que ellos fueron los primeros en que se levantaron. Debido a que pues ellos tienen otro ciclo de sueño y los famosos pues tienen otro. Los únicos que sí duermen mucho son Guido y el sobrino de Pepe Gámez. Así es la información en esta Casa de los Famosos 3. Yo la verdad sí me empezaría a suscribir, a compartir, a darle like, a votar en la encuesta de la pestaña de comunidad porque está muy reñida la votación y ya se están separando poco a poco los que tienen más votos de los que tienen menos votos. Nos veremos en el próximo video. Chao, chao.